Siempre Ronald Rodríguez Solís nos da informaciones de los diferentes casos ocurridos en la madrugada de este viernes. Veamos el reporte. De la rotonda Las Mercedes, 500 metros al sur, el conductor de una mototaxi resultó con golpes en su cuerpo después que el vehículo liviano se partiera en dos y el cajón donde iban pasajeros le cayó sobre su cuerpo. Supuestamente el percance ocurrió por los baches que hay en el camino que va hacia Ciudad Belén. Pero el muchacho refiere de que él venía despacio, la moto se le quebró. Al quebrarse el macho de la moto cede y tiene que darse vuelta, ¿me entendés? Iba con pasajeros, pero por gracia de Dios no le pasó nada a los pasajeros, iban bien. Sí, solamente el muchacho está golpeado porque el cajón le cayó en la parte trasera de aquí de la nuca, entonces estamos esperando la ambulancia a ver. Los pobladores que transitan por ese camino aseguraron que no es la primera vez que se dan incidentes como este, por lo que piden a las autoridades correspondientes la construcción de una carretera y la instalación de luminarias. Esos vehículos nosotros le damos semanal mantenimiento, pero este camino está tan dañado, aquí la alcaldía hace caso omiso de venirnos a reparar el camino, solo cuando hay lluvia y miran que el camino está transitable, es que la alcaldía busca cómo reparar el camino, lo contrario no reparan. El joven fue atendido por expertos en emergencias médicas. Lo que él presenta nada más es un trauma cervical, aparentemente no es severo, gracias a Dios no hay fractura, ni trauma de tórax, ni trauma abdominal, hermanito. Está bastante estable, ¿eh? Sí, gracias a Dios, hermanito. Al alemán. Un motociclista de nombre René Antonio Pérez, de 26 años, circulaba en una calle de Alta Gracia al momento que se le atravesó un perro y terminó cayendo al pavimento, sufriendo golpes en diversas partes de su cuerpo. Producto del impacto, el perro murió. Por las lesiones que presentaba René, fue necesaria la presencia de técnicos del Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes lo estabilizaron y trasladaron en una ambulancia de Cruz Roja al hospital Antonio Lenín Fonseca. Encontramos a una persona lesionada, ya que se le cruzó un can en la vía y él atropelló al can, cual resultó con una fractura de la clavícula derecha y una luxación del tobillo izquierdo, ¿no? Más policontusión en diferentes partes del cuerpo. Fue trasladado por miembros de Cruz Roja Nicaragüense al hospital Antonio Lenín Fonseca, ¿no? El hecho tuvo lugar de Lechagria a Altagracia, una cuadra al sur. Con cámara de Héctor Bonilla, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.